pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Escogidos. Y Jehová respondió a Samuel: No mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. En la vida damos muchas cosas por sentadas. Observando a quienes nos rodean y a nosotros mismos, podemos comprobar cómo somos influidos por la apariencia. Vemos a alguien que concuerda con el estereotipo del héroe y automáticamente le concedemos en nuestro interior una serie de virtudes que, por lo general, nada tienen que ver con la realidad. Esto lo vemos muy bien reflejado en la historia del rey Saúl y del rey David. Si escogiésemos a alguien para ser el príncipe azul de los cuentos o el paladín de un pueblo, el defensor de los oprimidos o el justiciero de los desheredados, indudablemente fijaríamos nuestros ojos en Saúl. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobresalía a cualquiera del pueblo. Nos dice el primer libro de Samuel en el capítulo 9, verso 2. Pero la realidad era que su corazón no se correspondía con su aspecto, algo que se fue poniendo de manifiesto a lo largo de su vida. Pero ¿y David? Dios, tras haberle dado a su pueblo un rey conforme a lo que demandaban, un rey como el de las demás naciones, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 5. Decidió entonces darles un rey diferente. No fue un hombre conforme a la imagen de lo que cualquiera hubiese escogido. Dios miró su corazón. Y Jehová respondió a Samuel: No mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dios escogió el corazón de un humilde pastor de ovejas para convertirlo en rey. Miró a su interior y lo vio luchando y derrotando osos y leones. Lo miró y vio en él la valentía de derrotar gigantes, de conquistar reinos y vencer batallas, de cuidar de los afligidos, pues Dios había puesto en él un corazón de acuerdo con el suyo. Tal vez nuestros ojos tampoco se hubieran fijado en alguien como David, pero tampoco nadie hubiera puesto los ojos sobre ti ni sobre mí a la hora de pensar en un héroe del reino de Dios. Y sin embargo, a eso estamos siendo llamados. ¿O crees que Dios te está llamando para ser un hombre mediocre, un hombre o una mujer que pase desapercibido sin marcar la diferencia? Cuando Dios pone sus ojos sobre alguien, esa persona, sea quien sea, está siendo destinada a dejar huella. Dios capacita a sus escogidos. Estás siendo capacitado para rescatar almas del infierno.
estás siendo destinado para luchar contra las fortalezas del mal que imperan en este mundo. Cuando Dios ha puesto y pone los ojos sobre la vida de un hombre o de una mujer, lo que es ha dejado de ser y todo comienza a ser como si fuera. Y donde había un cobarde, Dios lo ha transformado en un valiente. Donde había un corazón egoísta, Dios ha puesto un corazón entregado y generoso. Donde había un pecador, Dios lo ha convertido en uno de sus santos. A los ojos de todos, Jesús era un simple carpintero, alguien insignificante de quien nadie esperaba nada extraordinario. Ni tan siquiera era uno de esos fariseos que pasaban el día en el templo. Cuando no estuvo trabajando, estuvo recorriendo los caminos, hablándole a las gentes de la esperanza que estaba por venir. Pero en la persona de aquel humilde carpintero habitaba toda la deidad, todo el amor, todo el poder de Dios. Porque aquel carpintero era la redención del mundo. Aquel carpintero fue el que abrió la puerta para que tú hoy puedas ser uno de esos escogidos, uno de esos que van a marcar la diferencia entre un héroe de cuento y un héroe del reino de Dios. Un héroe de la fe, un hijo de Dios. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Hechos capítulo 22, verso 14. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.